El universo esconde secretos que todos deseamos conocer, incógnitas que quisiéramos resolver y espacios fantásticos a los que nos gustaría viajar. Pero sobre todo es una fuente infinita de conocimiento en la cual podríamos hallar muchas de las soluciones para mejorar nuestra propia forma de vida. Pero, ¿cómo aprovechar nuestro interés por las estrellas para ampliar el panorama formativo de los centros escolares y motivar a los niños y jóvenes a descubrir el maravilloso universo del conocimiento? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a Astropedagogiando, un proyecto de la Red de Cualificación de Educadores en Ejercicio de la Universidad Pedagógica Nacional, que busca que el conocimiento de estudiantes y maestros traspase las fronteras de las aulas y llegue hasta las profundidades del universo a través del estudio de la astronomía. Bienvenidos. Cuando yo miro el cielo me gusta ver la luna, las estrellas, las nubes, el sol. El espacio exterior, aquel lugar misterioso que se encuentra más allá de nuestro planeta y que hallamos al mirar hacia el cielo, siempre ha llamado la atención de los seres humanos. Nos conmueve la belleza de las estrellas que parecen titilar de noche y desaparecen en el día. Cuando su luz es tapada por la del astro rey, nos desconciertan los tonos rojos del sol y el oscurecimiento de la luna cuando suceden los eclipses. Por todas estas razones, desde tiempos inmemoriales, los seres humanos observaron y estudiaron con detenimiento el cielo y todos los cuerpos celestes que aparecían en él, lo que les permitió acumular una fuente de conocimientos muy amplia que dio origen a la astronomía, la ciencia con la que hoy en día nos hemos lanzado a la conquista del universo. Principalmente lo que me atrae de la astronomía es que por medio de esta podemos estudiar diferentes cuerpos que existen alrededor de nuestro planeta. Todo lo relacionado a lo del firmamento, las nubes, las estrellas, el sol. La astronomía es la ciencia que estudia los astros a partir de la información que podemos percibir a través de la radiación electromagnética, las ondas de radio y las ondas de luz. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden jugar un papel activo, especialmente en el descubrimiento y seguimiento de estrellas, asteroides y cometas. La radiación electromagnética es la energía que transmiten los cuerpos en forma de ondas, las cuales dependen de su longitud. Entonces tenemos que en el espectro electromagnético van divididas desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Entonces tenemos los rayos gamma, los rayos X, el ultravioleta, la franja de la luz visible que es la que percibe el ser humano. Luego vienen los infrarrojos y luego las ondas de radio. Y hoy en día ya podemos observar emisión en altas energías, como el caso de los rayos gamma, o en bajas energías como en las ondas de radio. La historia de la astronomía se remonta a los orígenes del hombre. Antiguamente se ocupaba solamente de la observación y predicción de los movimientos de objetos visibles a simple vista, como el sol, la luna y algunas estrellas. La astronomía, pues, es la ciencia más antigua de la que se tiene registro escrito, ¿sí? Lo decimos con mucha seguridad y con mucha propiedad, porque la primera escritura que se halló es una tabla en barro, una tablilla de barro, una escritura cuneiforme, pero esta tablilla describía una luz intensa en el cielo que duró muchos meses. Datando la antigüedad de la tablilla, que tiene un registro de 10.000 años, se pudo demostrar que lo que ellos estaban describiendo era la explosión de una supernova. De manera que hoy decimos que la astronomía es la ciencia más antigua de la que se tiene registro escrito. Pero la astronomía, pues, ha cautivado al hombre desde entonces, tanto que ese fenómeno magnificó tanto, digamos, la impresión del hombre, que lo obligó a plasmar este fenómeno, ¿sí?, para que sus descendientes conocieran lo que ellos habían observado. Durante siglos se pensó que el Sol y los otros planetas giraban alrededor de la Tierra hasta que Nicolás Copérnico, en el siglo XVI,
señaló que eran los planetas, incluyendo el nuestro, los que giraban alrededor del Sol. Su teoría fue defendida, divulgada y corregida por otros dos grandes astrónomos, Galileo Galilei y Johannes Kepler. Galileo, además, añadió la novedad del uso del telescopio para mejorar sus observaciones. Más tarde, Isaac Newton tuvo la idea de extender a los cuerpos celestes el principio de gravedad terrestre que había descubierto, con el cual explicó el movimiento de los planetas, creando lo que conocemos como la ley de gravitación universal, que describe la manera como se atraen los cuerpos entre sí. Bueno, la astronomía ha hecho avances muy importantes y descubrimientos fundamentales que son los que hoy en día han permitido el desarrollo tecnológico. Se hacen estudios bastante profundos de edad y constitución del universo, dinámica del universo. Hemos podido encontrar el origen de la materia y de la energía. Hemos podido desarrollar avances tecnológicos como el desarrollo de los telescopios espaciales. También hemos podido llegar a entender los nuevos desarrollos en materia de comunicaciones, en materia de biomedicina, biotecnología, el desarrollo de nuevos materiales. Y pues hay muchísimos más avances, ¿no? Que podríamos describir, pero esos han sido los más importantes. Uno cree que la astronomía solo se hace con telescopios y cree además que solo lo hacen longitud de luz visible. No obstante, hay telescopios que ven en otras longitudes de onda, en rayos gamma, rayos ultravioleta, infrarrojo, rayos X y por supuesto que luz visible. Y ahora, hay telescopios que no son ópticos, son para auscultar el universo en ondas de radio y se llaman radiotelescopios. Y son antenas para escuchar el universo en esas longitudes de onda. Y con base en esto, no solamente se han hecho instrumentos para auscultar el universo acá desde la Tierra, sino que se ha enviado al espacio. Se han enviado sondas, se han enviado telescopios espaciales para investigar el universo. El estudio de la astronomía se divide en diferentes ramas, entre las cuales se destacan la astronomía de posición, que estudia la ubicación de los astros en la esfera celeste a través de diversos tipos de mediciones; la mecánica celeste, que estudia e interpreta el movimiento de los astros; la astrofísica, que estudia la composición, estructura y evolución de los astros; y la cosmología, que estudia los orígenes y la evolución del universo en su conjunto. Yo considero que el aporte más importante es poder medir el tiempo. El medir el tiempo se ha vuelto un reto para el hombre, porque pues eso es lo que demanda, digamos, que los ciclos naturales, la aparición de los astros, el poder hacer seguimiento para las siembras y cosechas de los cultivos, el poder establecer periodos climáticos, estaciones de sequía, de lluvia, pero básicamente la medición del tiempo ha permitido que el hombre pueda llegar a esos desarrollos tecnológicos. Desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista religioso, el hombre quiere encontrar seres similares a él, que no estemos solos en el universo. Y por eso se ha concebido, entre las concepciones religiosas, digámoslo así, se ha concebido que hay otros seres superiores que nos guían a nosotros, que nos acompañan, o que nuestros seres están, una vez fallecidos, están por allá, etc. Y desde el punto de vista científico, uno quiere encontrar vida multicelular, ojalá vida inteligente en el universo. Y toda la carrera de la exploración espacial está encaminada a buscar vida inteligente en el universo. La Universidad Pedagógica Nacional, a través de la Red C, ha venido acompañando y apoyando la consolidación de una comunidad de saber conformada por maestros de todo el territorio nacional que están interesados en la construcción de un país diverso y multicultural a través de las escuelas. La Red de Cualificación de Educadores en Ejercicio, Red CE, nació en 1994, buscando que los maestros se integraran en colectividades y participaran en el desarrollo de estrategias pedagógicas y didácticas surgidas de trabajos de investigación, experiencias personales de aprendizaje y discusiones sobre el trabajo en el aula, tendientes a fortalecer los procesos de formación escolar. Conformar redes de maestros es supremamente importante para el proyecto Red de Cualificación de Educadores. ¿Por qué? De ahí se desprenden una serie de posibilidades para el maestro como sujeto político, sujeto saber y sujeto de deseo, en donde se cualifica en tanto se reconoce como maestro y reconoce al otro como su par académico.
Nosotros creemos que el maestro en sus prácticas está todo el tiempo renovándose y todo el tiempo pensándose la escuela. La Red CE ha pretendido incentivar a los maestros a trabajar organizadamente desde la perspectiva de red, con el propósito de fortalecerlos como sujetos políticos, de saber y de deseo, teniendo en cuenta que su trabajo no solo repercute en la formación de las nuevas generaciones, sino también en la construcción de sociedad. Uno de los proyectos más bellos que apoya la Red CE es la Red de Maestros de Astronomía Astropedagogiando, que trabaja para construir propuestas alternativas en la enseñanza de la astronomía y para contribuir en el desarrollo del pensamiento científico de los estudiantes. Maestros y maestras amantes de la astronomía, deseosos de involucrar en el aula su pasión, encontraron en esta temática el pretexto perfecto para abordar distintos aspectos de la enseñanza como la tolerancia, los valores cívicos o la ecología, a través de clubes astronómicos y espacios académicos. Astropedagogiando es un colectivo que tiene 2 años y medio, casi 3, de haber sido conformado. La respuesta de los maestros a la configuración de redes ha sido muy positiva, porque se reconocen, existen unos lazos de afecto y la misma astronomía permite que los maestros se entiendan, compartan saberes, compartan experiencias en la escuela y han hecho que eso se revierta a las prácticas en sus aulas. Entonces, la respuesta de los maestros ha sido el interés por investigar en el aula, el abrir las puertas de pronto a un universo que no conocemos del todo. Ha sido muy positiva también en tanto los maestros mismos ya se reconocen y reconocen las prácticas del otro. Yo creo que la astronomía como sí nos permite integrar las diferentes áreas del conocimiento como las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales. Por ejemplo, con los chicos de cuarto y quinto de primaria, a través de la astronomía nosotros podemos estudiar las distancias que para los chicos en algún momento pueden llegar a ser muy difícil de asimilar. En la parte de ciencias naturales estudiamos el movimiento, entonces puede ser el movimiento de rotación y traslación de los diferentes planetas. Entonces, en matemática, por ejemplo, miramos con base a las distancias de las estrellas, de los planetas, los diámetros. En geometría incluimos también formas de planetas. En artística trabajamos colores. En ciencias sociales hemos trabajado ubicación. En ciencias naturales estamos empezando a trabajar química y un tanto de geología. Y la parte más interesante también ha sido la parte de la producción literaria, porque los chicos han integrado ciencias naturales con base en las características físicas de los seres en otros planetas dadas sus condiciones y han escrito cuentos, han inventado seres mitológicos nuevos y alrededor de ello pues ya hay toda una serie de escritos de los muchachos que tiene un fondo de astronomía, de ciencias y de literatura. Sin embargo, la ciencia en la escuela no ha sido la única beneficiada con el trabajo de este grupo de educadores. Los avances que muestran los maestros de preescolar y primaria en lectura y escritura, ubicación espacio-temporal, comprensión biológica del entorno y el fortalecimiento del trabajo en equipo permiten evidenciar que el proyecto de Astropedagogiando ha contribuido a profundizar la reflexión sobre la importancia de una escuela dinámica y abierta donde las áreas del conocimiento estén articuladas y dialoguen entre ellas. Aprenden mucha clase de conocimientos. Entre ellos podemos enumerar conversión de medidas, medidas nuevas, ubicación tempo-espacial, desarrollo psicomotriz, conocimientos de ciencias sociales, conocimientos de ciencias naturales, cuidado del medio ambiente, preservación del medio ambiente, matemáticas. Es más, siendo tan pequeños, aún algunos conocimientos de física y de química. El proyecto de la Red Astropedagogiando, liderado por la Red CE, con el objeto de fortalecer la integración de los maestros en comunidades de conocimiento, nació del deseo de los maestros de explorar nuevos campos de conocimiento para integrarlos a su actividad pedagógica cotidiana. Astropedagogiando es un proyecto que no solamente convoca maestros de las escuelas, sino otras instituciones que a su vez tienen relación con otros colegas del país. Es por eso que el Observatorio Astronómico de la Sergio Arboleda, en sus procesos de acompañamiento a los clubes de astronomía, se ha vinculado de una manera muy significativa.
el planetario como una entidad del distrito que también tiene dentro de sus fines apoyar, divulgar y fomentar la ciencia en las escuelas, también se suma con muchísimo ahínco en el proceso que lideramos desde Astropedagogiando. Pero incluso la Universidad Nacional con el Observatorio Astronómico, la Universidad Distrital con los colegas que acompañan los procesos de formación en astronomía, también los colegas de la Universidad del Atlántico y, como lo mencioné, un grupo de maestros del Departamento del Tolima. El Planetario de Bogotá ha tenido una vinculación muy importante con la red de cualificación de maestros de la Universidad Pedagógica desde hace varios años, en el sentido que hemos apoyado mucho la labor de la didáctica de la astronomía con la red, a tal punto que los docentes vinculados con ella han encontrado en el Planetario una ayuda muy importante para el desarrollo de sus proyectos pedagógicos. El Planetario también ha asistido a algunas de las jornadas pedagógicas que ellos desarrollan y en ellas hemos podido compartir experiencias con los docentes sobre el desarrollo del trabajo nuestro en los colegios. El Planetario de Bogotá pues tiene una oferta cultural bastante importante con respecto a la asesoría de proyectos pedagógicos en astronomía, tanto para docentes como estudiantes, y a través de las actividades que desarrollamos año a año, la red de maestros de la universidad se ha fortalecido en ese aspecto del apoyo pedagógico. Tenemos que remontarnos hacia el año 2000-2001, cuando con estudiantes de física de la Universidad Pedagógica creamos un club de astronomía. Estos muchachos, pues, infortunadamente se fueron de la universidad, pero afortunadamente están ejerciendo ya como profesionales en colegios y ha sido, pues, el punto multiplicador, generador de la socialización de ese conocimiento que ellos adquirieron como muchachos, como estudiantes también, y se ha creado entonces, a partir de hace 2 años cerca para acá, y el año pasado ya con más ahínco y con más organización, la red de clubes de astronomía de la Universidad Pedagógica. Y la Universidad Pedagógica ya lleva cerca de 60, 70 clubes de astronomía con sus profesores hoy ya ejerciendo en los colegios. Y para mí de mucho orgullo, de mucha gratitud, pues que esta semilla pues germinó, ¿sí? Y que estos muchachos están enseñando química, están enseñando filosofía o están enseñando matemáticas, pero ellos a su vez están enseñando también astronomía. Uno de los eventos más importantes que se han realizado en el marco de este proyecto fue la primera jornada de observación hacia la didáctica de la astronomía celebrada en Chinauta, Cundinamarca, en septiembre de 2006. En la que se evidenció la voluntad de integración y el deseo de poner a dialogar a expertos y aficionados alrededor de la astronomía. La idea es que estas jornadas se conviertan en una actividad permanente que se realice anualmente. Las posibilidades que ofrece el estudio del cosmos en el desarrollo del conocimiento han fomentado la actitud investigativa en los maestros, lo cual ha favorecido la sistematización de sus experiencias en trabajos de investigación. Este material es muy importante, ya que puede servir de referencia a otros docentes del país y se convierte en la memoria de sus prácticas pedagógicas. Astropedagogiando está conformado por un grupo de maestros de 40 a 50 maestros del Distrito Capital de diferentes instituciones. Maestros de todas las áreas y de todos los niveles escolares. Tenemos maestros de primaria, de preescolar, de básica y de media, en todas las áreas. No solamente entendamos ciencias como física, química y biología, sino también educación física, sociales, lenguas, que entran a nutrir el colectivo desde su propia disciplina y desde su experiencia. Son muchos los colegios que hacen parte de la red Astropedagogiando. El día de hoy queremos mostrarles dos bellas experiencias que se llevan a cabo en dos centros educativos de Bogotá. La primera de ellas tiene lugar en el Colegio Villa Elisa, ubicada en la localidad de Suba, que cuenta con un club astronómico. Y la segunda en el INEM del Tunal, que ha incluido en su jornada académica clases de astronomía. Hace aproximadamente 2 años fuimos invitados por la Universidad Pedagógica a participar de una red. Esto se llevó a cabo en el Instituto Pedagógico del Norte. Allí funcionaban las instalaciones en ese tiempo. Allí estuvimos asistiendo en principio 5 docentes de la institución y ahorita a la final estamos los 4 acá en este taller. Lo que más me gusta ver son las nubes, las estrellas,
la luna llena. Beneficios, sí, es cierto, tanto a los estudiantes como a los docentes. A los docentes nos trae grandes beneficios y es que nosotros socializamos nuestras experiencias, satisfacemos nuestra curiosidad como docentes, porque nosotros estamos metidos en este cuento, es por la curiosidad que los mismos niños han hecho que despertemos en nosotros esto. La investigación, el deseo de estar con una serie de preguntas e interrogantes, igualmente le sucede a los niños. Tal vez nosotros estamos aquí metidos en esto porque pues, los niños son los que nos han llevado a que realmente le dediquemos nuestras horas de tiempo extraescolar a ellos, porque tienen ellos también muchas dudas, cambios de metodología, no queremos hacer clases tan rígidas, queremos tener una nueva didáctica para las asignaturas, queremos que las asignaturas sean interrelacionadas, que haya una interdisciplinaridad entre ellas, que los niños tengan otro tipo de ambiente. Las cosas que he aprendido son la edad de las estrellas, el color de las estrellas, por la estatura, el orden que tienen las estrellas. Primero hicimos un reloj de sol, luego hicimos este cohete. Básicamente lo que nos atrae de estudiar astronomía es lo que hay alrededor de nuestro planeta, lo que hay en nuestro sistema solar, los otros sistemas solares que existen, las estrellas y pues básicamente es eso. La integración que se ha hecho con el currículo y con las otras áreas también se amplió a 10 y 11, que es la tercera fase del proyecto. Entonces ya con ellos se está trabajando física, química y se va a llevar un trabajo a expociencia con base en esto. Y no solamente ya se han integrado áreas básicas de conceptos básicos en primaria, sino que ya se está mirando también cómo los muchachos desde otras áreas del conocimiento, como son tecnología, informática, física, cálculo, química, pueden ampliar las redes conceptuales que manejan ellos, teniendo como hilo conductor la parte de la astronomía. Nosotros estamos trabajando en el proyecto de relación de distancias haciendo unas escalas y pues básicamente lo que nos ayuda a la astronomía es ahí matemáticamente. También nos ayuda por una parte la mitología con lo de las constelaciones, la astrología y física también. Realmente cuando hablamos de astronomía también estamos como, no sé, mezclando todo, ¿sí? Porque todo tiene mucha relación, ¿sí? La matemática, la física, la química, no sé, me facilita el trabajo de algunas materias. A través de la astronomía podemos estudiar fenómenos físicos como la luz, la temperatura o la presión, o adentrarnos en las matemáticas del universo. De aquí la importancia del proyecto Astropedagogiando, que estimula a los maestros a trabajar en red para encontrar temas que apasionen a sus estudiantes y estrategias didácticas que faciliten su proceso de aprendizaje. Astropedagogiando es uno de los proyectos más importantes de la red de cualificación en los últimos 3 años. Digamos que convoca un número significativo de maestros, no solo del Distrito Capital, sino también están vinculados al proyecto colegas de Barranquilla, de Cali, de San José del Guaviare, del Tolima. La pretensión de este proyecto es lograr consolidar un equipo de maestros que se piense en la astronomía como un escenario que potencie el desarrollo de competencias científicas en los jóvenes, en las escuelas, pero además que posicione la astronomía como una ciencia fundamental para el desarrollo de pensamiento. Para poder uno involucrar a unos estudiantes en un club de astronomía o en lo que es la astronomía, al igual que lo hice yo, llenarse de entusiasmo y querer mirar más allá de las cuatro paredes, mirar el exterior y sobre todo el firmamento. El día de hoy quisimos compartir con ustedes un proyecto que mira hacia el cielo para poner muy bien los pies sobre la tierra. Astropedagogiando es una hermosa invitación a aprender descubriendo los misterios del universo. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Los invitamos a que escriban sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo@pedagogica.edu.co. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la otra semana con más Historias con Futuro. Hasta pronto.